es un tema bastante básico para tú que de repente puedes estar iniciándote dentro del mundo del saxofón y necesitas empezar a poner en práctica los distintos ejercicios, o las distintas formas de que has estudiado durante tus horas de práctica como parte de tus horas de trabajo en estudio. La melodía está en re mayor, muy sencillo, muy fácil, muy práctico. Te dejo las notas, ¿sí? Sin antes poderte decir de que de la forma en la que se ha tratado de ejecutar en este video, es una forma muy muy diferente a cómo están en las notas musicales. Nosotros utilizamos notas de apoyatura dentro de lo que es la melodía, ¿sí? Utilizando notas de apoyatura, notas de reforzamiento, como le pueden decir, o ligados de notas, para poder enriquecer un poco la melodía. Existen muchas formas de poderla tocar. Esta es la forma de yo querértela enseñar a ti, ¿sí? Te invito a que primero aprendas la melodía, tal y como escucha la canción de original de Jesús Adrián Romero. Luego pongas en práctica la melodía con una pista o como sea. Y te dejo unos tips. Por ejemplo, nosotros utilizamos una pequeña apoyatura que es cuando dice la parte mi, re, fa. Nosotros utilizamos mi. Utilizamos el fa natural. Mi, re. Hacemos esta apoyatura. Re para subir a fa sostenido. Hacemos esto. Utilizamos re, mi, fa. Re, mi, fa. ¿Sí? Entonces la melodía queda. Mi. Mi, fa, mi, re. Mi, re. Es una apoyatura de tres notas. Mi, fa, mi, re. ¿Sí? Luego para subir a la parte re, fa, re, mi, fa, re, mi, fa. Sí, y la melodía queda ya compuesta de esa forma. Esa es una parte y la otra es, por ejemplo, cuando dice fa, sol, fa, la, sol, fa, re, la, sol, fa, re, mi. Utilizamos las mismas técnicas, solamente que para subir a la utilizamos sol como apoyatura. Utilizando re, fa, fa, sol. ¿Sí? Bajamos hasta re. Fa, 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 mi, re, la, sol, la. ¿Sí? Fa, fa, mi, re, sol, la. Sí, esa es una parte de las apoyaturas y las otras siguen siendo las mismas técnicas que acabo de mencionar anteriormente. Es lo único básico para que puedas tocar tú esta melodía, lo más fácil. Lo más práctico, a tú que estás iniciando en el saxofón, te dejo esta melodía. Espero que te guste, que te suscribas a la página y que le des muchos like a parte de abajo.